En este momento, alumnos y alumnas de Chile marchan por el Colegio Andino Antuquelén para expresar sus molestias conforme a una educación la cual no los tiene contentos. Vamos, compañeros, hay que ponerle un poco más de empeño. Salimos a la calle nueva. Nos encontramos en el año 2020. ¿Cómo explicarles lo que sucedió con la educación en Chile desde la denuncia del ex ministro de Educación, Juan Miguel Lavín? ¡Piñera! Fue elegido un nuevo ministro, el cual nos planteó una reforma educacional, la cual en ese momento nos pareció muy sorpresa como estudiantes secundarios a nivel nacional. Todos los estudiantes le dijeron a este nuevo ministro de Educación, planteó una reforma a los que se van a pagar el año pasado. Cuatro, tres, dos, uno.